yo ya entregué mi propuesta al Congreso del Estado, está en manos de los señores diputados en uso de sus facultades y atribuciones el analizar la propuesta, convocar a sesión extraordinaria en caso de que ellos así lo determinen y aprobarla. ¿Y no habrá renuncia meses después? ¿Perdón? ¿Y no habrá renuncia meses después? ¿Renuncia? ¿Renuncia? Una renuncia como pasó con Reinaldo Escobar, que después de varios meses... Bueno, es que, a ver, el tema de los servidores públicos y sobre todo los servidores públicos de confianza, como es la mayoría de los encargos, pues obedece a ritmos, tiempos y circunstancias. Ningún servidor público tiene asegurada su permanencia en su encargo, obedecen a circunstancias en su entorno y bueno, y a propios intereses, y en el caso particular de la Procuraduría General de Justicia, bueno, pues obedeció a ese sentido, a intereses personales, a intereses de lo que se refiere a su participación como servidor público, y todos, desde el jefe de área hasta el secretario, pues tienen evidentemente que hacer pues esta parte que le corresponde dentro de su participación como servidores públicos. ¿Pedirían los diputados de oposición que no se politice este tema? Yo creo que existe la estatura política, la capacidad y la madurez para analizar correctamente la propuesta y en su caso aprobarla. Yo estoy muy claro que los señores diputados al Congreso del Estado, como representantes de la sociedad veracruzana que son, sabrán analizar correctamente la propuesta y en su caso autorizarla. No es necesario pasar este tema de confiabilidad como piden algunos, ¿no? Es que la tiene que pasar de todas maneras. El acuerdo nacional que existe en materia de seguridad pública, el Consejo Nacional de Seguridad Pública exige que todos los funcionarios de estos niveles tengan que hacerse el examen de confianza y vienes. Yo estoy claro que mi propuesta es la mejor, es un hombre limpio, es un hombre profesional, es un hombre capaz, es un hombre que sabe del encargo al que lo invité a participar y también estoy claro de su honorabilidad, por lo cual no tengo ninguna duda que va a pasar ese examen.